Hello, Fufutero, bienvenidos a mi canal. Como lo ven en el título de hoy, es mi primer video de YouTube. Yo soy Teila, tengo 17 años, pero en todas mis redes sociales me pueden conocer como Haitas. Bueno, el contenido de ese canal va a tratar de blogs, tips, ese tipo de cosas. Va a ser un contenido muy variado y lo más importante de todo, espero que me conozcan y que les guste. Les voy a dar tres razones para que se suscriban a mi canal. La primera razón es que el contenido de mi canal, como lo estaba diciendo anteriormente, va a ser muy variado y eso conlleva a que no se van a aburrir. La segunda razón para que se suscriban a mi canal es que voy a ser constante en este canal. Es decir, que en toda la semana estaré subiendo dos videos, o sea, los miércoles y los sábados. Se me da la posibilidad, pero voy a subir dos videos, como que no voy a estar un mes sin subir un video, cosas así, o tres meses, o dos semanas sin subir un video, no. Voy a ser constante en lo que es YouTube. La razón por la que se deben suscribir a mi canal es que yo soy una persona sumamente natural. Les voy a enseñar lo que verdaderamente es mi vida, lo que verdaderamente hago. No estaré cortando los detalles importantes. A ver, no significa que no corte lo que no me gusta, sino que no voy a estar enseñando algo que no es. ¿Por qué quise empezar en las redes sociales? Bueno, porque estoy empezando en las redes sociales. Miren, yo antes de la cuarentena no me gustaba lo que es la plataforma YouTube. Sí, te van a quedar como que, what the fuck. Sí, no me gustaba la plataforma YouTube, no lo veía nada interesante. Lo mío era mirar películas, Netflix, series, Disney, ese tipo de cosas. Entré en la cuarentena, ya estábamos en casa, todo aburrido, y dije, no, voy a ponerme a ver videos de YouTube. Entonces, nada más que me abro la cuenta en YouTube, que veo YouTube, me sale una YouTuber, que después en otro video les voy a explicar quién es que la adoro. Y empiezo a ver los videos de ella y como que ella hacía como vlogs, explicando cosas que hacía en su casa en cuarentena, ella haciendo bromas a sus hermanos, ese tipo de cosas. De momento ella expresaba sentimientos que identificaba con los sentimientos de ella, cosas que le pasaban, y como que hice una conexión con esa youtuber y ahí fue que me empezó a gustar YouTube. Me gustaba y siempre me ha gustado lo que es los vlogs, la rutina, cómo ser organizado, ese tipo de cosas, descubriendo esto conmigo, pinta maquillaje, ese tipo de cosas siempre me ha gustado en contenido. Les voy a ser sincera, el único contenido que no me gusta de YouTube es lo que es la comedia. Estuve un tiempo mirando videos, imagínate que yo desayuno mirando videos de YouTube, meriendo mirando videos de YouTube, almuerzo mirando videos de YouTube, ceno mirando videos de YouTube, antes de dormir veo un video de YouTube. Es que soy fanática ahora a YouTube. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Yo. Ya fue un cierto tiempo haber utilizado mucho esta plataforma, viendo videos de muchas personas. Me entró el interés de crear yo misma mi propio canal, porque todo lo que es todo este tipo de cosas. Imagínense que yo estuve un tiempo filmándome, pero nunca lo subí a YouTube por el miedo de, ay, si a nadie le gusta mi contenido, si a nadie, si recibo malos comentarios, no sé qué. Pero bueno, estuve un tiempo filmándome de cosas, de vlogs de mi vida, un día de mi vida, 24 horas conmigo, una semana conmigo. También hice un video con mi prima en una pijamada, que de verdad que eso fue la bomba. Yo lo tengo, todo eso lo tengo guardado en la PC. A lo mejor algún día lo publico, pero como que ya me lo voy a reservar un poco para mí. Y los editaba y todo eso, me empezó a gustar lo que es editar, hacer videos, mirarme a mí.
Los otros días empecé a mirar videos de hace un año de yo, lo que yo había editado, pero nunca subí. Y como que, ay, mira lo que pasó tal día, y yo me acuerdo todo lo que pasó, pero... Después de que pasó el tiempo, me entró la inspiración que de volver a YouTube, de volver a mis videos, de volver a todo, y ya gracias a eso, ahora estoy presentando este canal y este video.